Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias. Marta Riesco sigue en el foco mediático y es que desde que confirmara en Ya son las 8 la ruptura con Antonio David, muchas son las preguntas que se han generado a su alrededor. Belén Esteban siempre ha sido muy clara sobre lo que piensa de ella. Es cantante, periodista. Ella no es anónima y está encantada. Las palabras de Marta Riesco sobre Belén Esteban. Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida. Yo por lo menos he ido a la universidad, así respondía Marta Riesco a la princesa del pueblo. La respuesta de Belén Esteban. Hoy, Belén Esteban, en el plató del programa, no ha dudado en responder, aunque sin nombrarla, estoy de decirlo de las carreritas. Estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo, no porque sea periodista. ¿Qué hay parecido entre Belén y Ana María Aldón? Además, Sálvame ha analizado la imagen de Ana María Aldón y José Noblejas, experto en redes sociales, ha hablado de las similitudes entre la figura de Belén Esteban y Ana María Aldón. Algo a lo que ha respondido, mi marido se llama Miguel Marcos Martín, no es torero, es sanitario. Con todos mis respetos de Ana María Aldón, tiene su personalidad y yo la mía. Es una mujer que se casó con Ortega Cano, es una persona que lo ha pasado mal, que hemos sido injustos con ella y ni se quiere parecer a mí ni yo a ella. Y le manda un mensaje. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.